Esta es la colcha que voy a, a tener, es un beige muy clarito y a ver si, si queda por lo menos como yo quiero, luego os enseño. Eh, se me ha pasado grabaros el paso a paso para teñir la, la ropa yo lo he hecho en lavadora no, he hecho, no lo he hecho a mano y bueno según las instrucciones que vienen dentro de, de la cajita del tinte para eh, de, eh, cada sobre eh, eh, lleva tinte si quieres más claro si quieres más eh, oscuro el color eh, y luego depende también de eh, la cantidad de, de ropa que, que quieras teñir eh, eh, yo la quiero un negro oscuro no quiero gris entonces he echado los dos sobres he echado toallas eh, tanto blancas azules eh, verdes naranjas eh, algunas tenían manchadas de lejía otras estaban muy desgastadas y bueno pues ya veremos el resultado ah, a estos dos sobres eh, de tinte he tenido que añadir medio kilo de sal y bueno una vez de que termine hay que poner un lavado largo y a temperatura alta bueno yo he puesto ya lleva eh, más de media hora el lavado eh, a 90 grados y bueno eh, antes se veía un poquito de color pero ahora se ve completamente eh, la ropa negra completamente negra todavía queda mucho lavado pero bueno yo os, os lo comento y bueno una vez de que se hace el lavado y las prendas están ya teñidas eh, hay que echar este eh, producto de limpiar la, la lavadora. También hay que hacer un lavado a temperatura alta y bueno, seguir las, las instrucciones. Y bueno, pues una vez de que esto esté acabado, os, os enseño el resultado, ¿vale? Bueno, he recogido ya lo, lo que he puesto a tender y bueno, así es como me ha quedado la colcha para mi gusto ha quedado demasiado oscura yo la quería pues hombre no no un gris como esto un poquito más intenso pero la verdad es que me ha quedado bastante oscura aparte de que me ha quedado como a parchetones entonces o, o la dejo así la utilizo para cualquier otra cosa o bueno ya veré ya veré qué es lo que hago eh, esta es la alfombra de baño que, que hubiera querido, pues eso, me hubiera quedado, por ejemplo, este tono, que es, eh, en cámara no se ve muy bien, pero es un, algo más, más clara que, que la colcha. Eh, las toallas, por ejemplo, sí, sí me, me ha gustado el resultado. Esto era una alfombra de baño blanca y eh, pues eso, eh, con el uso, con el uso y con el uso, pues eh, se había cogido un tono grisáceo. Y la verdad si la metía en lejía posiblemente la sacaría amarilla. Y bueno, tiñéndola me gusta el resultado. Estoy contenta. Y las toallas también. Eran toallas que ya estaban bastante feuchas, que el color ya pues, estaba desgastado y tal. Y bueno, pues eh, eh, las he tiñido de color negro. Eh, y bueno, el resultado también contenta. Lo único, la colcha que para mi gusto ha quedado, ha quedado pues, muy oscura pero bueno eh, es la primera vez que lo hacía eh, las primeras veces eh, pues eso lo que más se hace es aprender y bueno eh, si alguna quiere probar y me quiere dejar el resultado abajo pues yo encantada de que me comentéis las guerreras acabo de llegar a casa de dejar a la peque en el cole y de estar andando un ratito y nada ahora lo que toca es pues eso organizar toda la casa que es lunes y bueno eh, al estar el fin de semana en casa pues se puede todos quiero decir se puede recoger menos y, y nada lo primero que voy a hacer es tomarme un cafecito que hoy Ayer estuve otra vez toda griposa y estoy un poquito chof, así que hoy lo de, pues eso, el ayuno, a ver si a la tarde lo puedo quitar antes, pero bueno, eh, lo voy a empezar dos horitas antes. Venga, nos vemos. Bueno, me voy a poner un cafecito que lo necesito hoy. Y nada, eh, bueno, os voy a dejar unas unas imágenes que he grabado de bueno, la compra mensual y bueno, también me tocó ir al Primark porque bueno eh, empezamos curso a, el chaval mayor ha hecho limpieza de su armario y la verdad es que es hace como mogollón de sobre todo de camisetas eh, pequeñas y lo de los pantalones como que vamos reponiendo un poquito más más rápido, no, no dejamos tanto, ¿no? Eh, sobre todo en invierno pantalón largo y en verano pantalón corto. Todavía le sigue gustando llevar pantalón corto. Y bueno, ya la pequeña también tengo que hacer limpieza de, de armario porque pues eso, este verano... Eh, ha engordado un poquito y ha crecido sobre todo ha crecido y bueno pues eh, la mayoría de, de la ropa de, del año pasado del cole pues eh, no le vale y bueno esto es lo que le he cogido a la peque eh, le he cogido sudaderas que era lo que más necesitaba para el cole bueno le he cogido eh, el precio de las sudaderas me parece que son las rosas 11 y la negra ha costado 10 eh, nada son muy básicas esta es más gordita eh, las tres eh, tienen choto un gris y un rosita claro esta otra es negra, esta es más finita, eh, es también cortita por la zona de la a, arriba de la cintura. Y esta otra eh, es un rosa palo que no se aprecia mucho con esta luz y es un poquito más, más larguita. Eh, luego le he cogido estas deportivas, le he cogido un 29 y un 30, porque bueno, la cría no vino conmigo, entonces que, que no estaba segura. El 30 le está un pelín grande. O sea, eh, perdón, el 29 le está un pelín grande, o sea que el 30 le tiene que estar grande. Pero por el precio que han tenido y como son para las clases de baile que necesitan unas es que solo utilicen ahí, eh, pues eso, me voy a quedar con los, con los dos pares. Eh, el par me ha costado eh, 9 euros. Eh, la he cogido también braguitas que ya andábamos. Pues eso, que tenemos que hacer limpieza en el armario. Y luego le he cogido camisetas, eh, todas de manga larga. Andan eh, 250. Yo creo que estas han subido de precio. Pero bueno, así todo 2.50 está muy bien. Os voy a ir pasando porque son todas el mism la, la misma hechura. Eh, lo único que cambia pues, es ese color y la decoración. Eh, he cogido esta rosa, esta negra. Este es el negro de Canalé, no sé si lo vais a ver bien, y tiene un pelito de cuello alto, que esta se lo voy a poner con unos leggings que le he cogido en, en Zara. Esta, que también es na, negra con las letras en plata, y esta es eh, azul marino con lunares y las letras en plata. Y se acabó. Pues esto ha sido parte de la compra del, del Primark. Esto es lo que le cogí al chaval. Eh, bueno, le he cogido ropa interior, eh, y bueno, son de algodón, también tienen algo de elástico, pero la mayor parte es algodón, en colores, pues eso, grises y uno negro, y me, corté, me costaron 3, 6 euros. Luego vi eh, estas chanclas. Y la verdad es que las que lleva a fútbol pues eh, ya están viejitas. Y bueno, eh, su precio original eran 8 euros y las cogí a, a 4. Tienen, eh, son súper ligeras, eh, tienen pinta de, de ser bastante cómodas. Eh, luego le he cogido esta encimera. Para, unas, eh, para una sábana bajera que tengo en blanca y, y una funda de, de almohada que tengo también en blanca. Eh, me venían con un, con un edredón nórdico, pero bueno, yo aparte del edredón, el edredón nórdico pongo sábanas. Y os eh, digo por qué, porque la verdad es que eh, cambiar la... El edredón nórdico eh, con el brazo pues, el chungo me cuesta un montón. Entonces, eh, para que me sea más fácil eh, cambiar la cama y ponerla limpia, eh, lo que hago es poner juego de sábanas y luego encima el, el edredón. El edredón, lógicamente la funda también la lavo, pero la, al, al poner las sábanas lo tengo que, que lavar menos. Y luego pues le he cogido un montón de, de camisetas básicas en todos los colores, las que más necesitaban eran grises. Bueno, al final las voy a tener que ir a cambiar todas porque, bueno, cogí la L porque M en ese momento no había y digo, bueno, pues se la prueba y a ver qué tal y no se encuentra nada a gusto con ellas. Como veis el precio son dos euros, son básicas y nada, me veo esta semana que me tengo que ir hasta el primer que en, en el metro a, a cambiar las camisetas. Y estas han sido todas las compras. Ah, bueno, otra cosa. El precio de, de la sabana encimera es de 7 euros, si no recuerdo mal. Sí, es, es 7 euros. Y nada, pues eso. Que estas han sido todas las compras del primer. Chicas, pues... Ay, como me pica el ojo. Pues nada, que ya tengo casi... Casi, porque nunca se está al 100%, casi recogida la, la casa. Eh, ya he vaciado, como os he enseñado, un poquito el armario, he quitado un montón de prendas. Nunca os he comentado, pero vosotras qué hacéis con las, con las prendas eh, que ya no usáis por talla o porque os habéis cansado de ellas. Eh, yo la verdad es que antes, antiguamente, sí que lo subía a alguna página y en Facebook y vendía ropa, pero la verdad es que... Pues eso desde que me he puesto un, eh, enferma hacia aquí, igual es que valoro mucho más mi tiempo y no estar aquí, eh, aquí no, eh, en Facebook colgada eh, constantemente haciendo fotos y tal. Y lo que hago, bueno, eso, las cosas que están inservibles o que yo no se los pondré a mis hijos, las descarto totalmente, las tiro a un contenedor normal y corriente y luego lo demás eh, normalmente lo suelo donar eh, eh, bueno si hay eh, gente que conozco que está cerca a Nani y, y le puedo dar la ropa prefiero también dársela a gente conocida que a gente que no conozco y bueno la la, la mía por ejemplo que ahora como sabéis eh, uf, he bajado un montón de de kilos entonces la mayoría de la ropa la he tenido que renovar y bueno pues eso mucha muchísima de ella ha ido el contenedor eh, para donarla y bueno las que prendas que más mejor mmm, creo que están en, las he colgado en, en páginas de venta de ropa no, no lo he hecho por facebook y lo he hecho por a ver si recuerdo los nombres vintes y y en la otra no recuerdo cómo se llama pero vamos es súper conocido porque ha salido anunciada en televisión nada pues eso que eso es lo que hago yo con, con la ropa que, que dejamos de usar eh, pues si vosotros tenéis alguna idea o hacéis alguna cosa distinta a dejarme abajito eh, un mensaje y me comentéis que oye igual es alguna idea que yo no he pensado en ella y si pues eso veo que, que puedo ayudar a alguien o puedo a eso no me, no me importa cambiar pues nada oh, esta tarde es la última tarde sin extraescolares a partir de mañana ya mmm, vamos a tope tenemos todos los días extraescolares menos los jueves entonces esta tarde lo que voy a hacer posiblemente es de limpiar todos los cristales, aparte de que es lunes y, y toca mm, varias cristaleras, pero voy a limpiar, a ver si me da tiempo a limpiar todo, y eso que me quito de encima. Venga, que nos vemos.